Silencio. Escucha. Negra y criminal. Cadena Ser. Dicen que en los detalles vive el diablo, y seguramente no les falta razón. También dicen que en los detalles está la diferencia, la demostración de la amistad o del amor. Y quizás por hacer la contra a la primera afirmación, que es en los detalles precisamente donde se encuentra la esencia de lo divino. Si todas estas afirmaciones son ciertas, tendríamos que decir que los detalles no son nada sin su intención. Claro, si es que han sido intencionados. Porque en el mundo negro y criminal, los detalles son la mayoría de las veces los únicos indicios que nos permiten encontrar al culpable. Los errores del criminal viven en los detalles que ha dejado atrás. La cuestión es, ¿estos errores son simples olvidos? ¿O errores, de hecho? ¿O de algún modo el delincuente los deja ahí con la intención inconsciente de ser cazado? Bueno, esa es una cuestión difícil de contestar. Como sea, y por suerte, también hay otro tipo de detalles. Detalles que nos gustan, detalles que son regalos. Por ejemplo, este. Hola, soy César Pérez Gellida. He escrito este relato solo para ti y quiero pedirte que cierres los ojos, abras mucho los oídos y escuches. Disfruta mucho. Chao. Detalles para disfrutar. Así que disfruta tu detalle. Hammerbacker, a 12 kilómetros de Aalborg, Dinamarca. Adefesio, un relato original de César Pérez Gellida para Negra y Criminal. Una ráfaga de aire helado le regala una calurosa bienvenida al bajar del coche. Los destellos azules y rojos marcan el lugar como la X en el mapa del tesoro. Pero no es ningún cofre lo que ha llevado a Hans Segert, veterano inspector jefe de homicidios de la Policía Nacional de Dinamarca, hasta allí. Es otro cuerpo sin vida. Y a pesar de la somera información que maneja a esas alturas de la noche, todo apunta a que dentro de aquella cabaña abandonada le aguarda un premio. Tu premio, Hans. La luna atrae su atención. Parece un enorme boquete en ese manto oscuro que hace las veces de firmamento. Una noche demasiado poética para el espectáculo que seguramente te espera. ¿Cuándo vas a dejar esa mierda? Le pregunta Susan, su homónimo de la científica, asomando la cabeza por la ventanilla de su coche. Cuando tú dejes de bañarte en ese perfume de quinceañera. Contesta él, dando una prolongada calada al cigarro. ¿Estabas esperando a que yo llegara para ponerte a trabajar? Te estaba esperando, sí, pero para irme a mi casa. Dentro casi hemos terminado, pero no quería irme sin hablar contigo y, conociéndote, sabía que me convenía refugiarme del frío dentro del coche. Frío, dice. Los de la capital no tenéis ni puta idea de lo que es el frío. Estaba pescando en Eholm cuando me avisaron. He llegado tan pronto como he podido. Vamos allá, Hans. ¿Me acompañas o tengo que enviarte una invitación oficial? ¿Cómo te puede caber tanta mala leche en un cuerpo tan escuchimizado? Anda, vamos. ¿Qué te han contado? Que es mi día de suerte. ¿Tú qué opinas? ¿Es mi jodido día de suerte? Absolutamente. Y no les falta razón, teniendo en cuenta que todos los indicios apuntan a que el tipo que yace desangrado es el hombre al que llevan persiguiendo sin éxito desde que apareció el primer cuerpo hace ya 18 meses. 18 meses presionado por la superioridad. 18 meses atosigado por los medios de comunicación. 18 meses durmiendo menos de lo poco que ya dormías. 18 meses de calvario. Un articulista del Politiken había bautizado a este asesino como el charcutero de Aalborg por la atracción que demostraba hacia los intestinos de sus víctimas, usándolos como elemento ornamental. Esa es su firma tras matarlos de una certera cuchillada en el corazón, eviscerarlos primero y colocar los intestinos alrededor del cuello a modo de collar. Todo un detalle. No creo que ninguna mujer te haya hecho un regalo así en tu vida. No recuerdo que alguna mujer me haya hecho un regalo. ¿Ella sigue aquí? La están atendiendo, por unos cortes leves en los antebrazos, arañazos en el cuello y una pequeña punzada en el abdomen, que tampoco presenta ninguna complicación debido a que... Bueno,
Ahora la verás y lo entenderás. Vale. ¿Cómo se llama? Camille Baybat. Cuando llegué estaba en estado de shock, pero pude hablar con ella unos minutos. Y lo único que saqué en claro es que antes de atacarla le dijo que iba a engrosar la lista del charcutero. Si nos damos prisa, quizá te lo pueda contar ella antes de que se la lleven al hospital. ¿Y no se la han llevado aún? ¿Por qué? La ambulancia. Debe tener una avería en el motor. No han conseguido que arranque. Definitivamente estudia de suerte, Hans. ¿Y qué sabemos de él? Simon Poulsen, 29 años. Parece ser que vivía solo en un piso a las afueras de Klarup. ¿Klarup? De donde era la primera víctima. Exacto. Hasta donde sabemos, ambos llegaron a la cabaña desde el almacén ese que se transforma en discoteca a los fines de semana. Lo has tenido que ver al venir. Esto se convierte en Sodoma y Gomorra. Y poco más, te puedo contar. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Eso se lo tendrás que preguntar a ella. Suponemos que caminando. No habrá más de 800 metros y apostaría que no era la primera vez que la cabaña servía de picadero. Para un polvo rápido, cualquier techo es una mansión. ¿Entramos? La luz artificial de los focos instalados por la científica baña el interior de un espacio casi diáfano, con más intensidad que cualquier mediodía soleado del verano danés. Buenas noches, señor. Apenas se distinguen dos muebles desvencijados y una mesa de madera en el centro. Se detienen a varios centímetros de la mancha de sangre que alfombra el suelo. La madera ha absorbido casi todo el plasma sanguíneo. Huele a mostrador de carnicería y a carcoma. Ahí lo tienes, todo para ti. El cuerpo, aún sin cubrir, se presenta sentado con la espalda apoyada contra la pared, la cabeza reclinada hacia atrás y con las piernas dibujando un extraño ángulo agudo. Bonita manera de morir, y no poco dolorosa. La mirada del inspector jefe de homicidios se detiene en el objeto que asoma por debajo de la mandíbula. Él la atacó. Ella se defendió. De ahí las heridas en los antebrazos y que de alguna forma el cuchillo terminara en su garganta. Brillante tu capacidad deductiva. Como tus pendientes de oro falso. ¿No le alcanza el sueldo al doctor para comprarte unos de verdad? Hans, ¿has visto que el cadáver tiene la boca entreabierta? Estos me los compré yo. El doctor es más de invitarme a cenar a restaurantes de moda. La herida es realmente profunda. Así se ha puesto tu doctor. Porque está completamente desangrado. Ha cogido unos kilos, sí, pero todavía le queda algo de pelo para peinarse. Estilo Capota, reconócelo. Con una herida así, ¿cuánto habrá tardado en desangrarse? Ahí te doy la razón. No hay forma de con que... Con una herida así, ¿cuánto estimas que tardaría en desangrarse este cerdo? Pues nos lo confirmará el forense, pero si le seccionó la yugular interna y la carótida externa, como parece, no tardaría mucho más de 3 minutos en morir. Poco me parece para un sádico hijo de puta con cara de no haber roto un plato en su vida. Y con poco acierto para elegir a su última víctima. ¿Qué comentario más extraño? ¿Y esa otra mancha de ahí? Tienes buen ojo. No para las mujeres. 2 divorcios lo certifican. Hemos tomado muestras. Mañana lo sabremos. Pero Tomás cree que es orina de él, por la mancha que tiene en los pantalones. ¿Qué sería de nosotros sin la sagacidad y perspicacia del bueno de Tomás? Hace su trabajo, Hans. Deja de meterte con él. Mírale, ahí está el Sherlock Holmes. Si solo le falta la lupa y la pipa. De cualquier forma, por lo que se ve, el charcutero se meó encima cuando sintió el contacto con el frío acero. Ya me va convenciendo más su final. ¿Dio ella el aviso? Sí, los primeros que acudieron fueron esos 2 agentes. El inspector jefe le hace una seña al rubio de rizos dorados que está siguiendo la escena protagonizada por sus superiores desde la distancia. Madre mía, el Adonis. Hola, señor. ¿A qué hora se recibió la llamada? A 1:12. Calculo que nosotros llegamos unos 3 minutos más tarde. ¿Unos 3 minutos? ¿No anotó la hora? Me temo que no, señor. Nos pilló aquí cerca. Lo dicho, madre mía. ¿Cómo ocurrió, agente...? Nielsen, señor. Pues la denunciante salió corriendo hacia nosotros en cuanto nos vio. Iba agarrada a su bolso, la pobre, aterrada, como si fuera a servirle de escudo. Tenía la cara ensangrentada y estaba fuera de sí. Con ese panorama no me preocupé por anotarla ahora. Ya. Continúe. Estaba muy alterada. Gritaba que un tipo la había intentado matar. Me agarró del brazo y tiró de mí hacia el interior. Había una linterna encendida justo allí. Enseguida vimos el cuerpo. Mi compañero se acercó a comprobar sus constantes, pero ya estaba muerto. Y dimos parte de inmediato. ¿Y qué hicieron ustedes dos hasta que llegó la caballería, Nielsen? Comprobamos que las heridas de la muchacha no eran graves y salimos fuera para tratar de tranquilizarla. Yo personalmente no me aparté de su lado ni un segundo. ¿Qué dijo? Preguntó varias veces que si estaba muerto y... En fin, estaba muy nerviosa, lógicamente. Lógicamente. ¿Temblaba? ¿Cómo dice? Le pregunto que si ella temblaba. No sabía decirle. ¿Sudaba? ¿Sudaba? Pues tampoco lo sé. Si quiere, le pregunto a mi compañero a ver si él se fijó o algo. Por favor.
La madre que parió al Adonis este joder. Deberíamos hacer un test de inteligencia para ingresar en la academia. Míralos, parecen dos modelos de revista gay. El moreno con canitas ya te digo yo que no, por lo que Karen cuenta. Karen la de... Karen. Me da a mí que pelo plata le hace a todo, a las Karen y a los Adonis. Han se inclina para examinar detenidamente la herida por la que se le escapó la vida al charcutero. No veo la hoja del cuchillo. Porque no terminó dentro de la boca. Entró recta entre la tráquea y la mandíbula, circuló por el interior del carrillo hasta que se topó con el malar. Entiendo. Vaya carnicería. Señor, me dice que no. ¿Que no temblaba o que no sudaba? Que no sabe si sudaba o temblaba. Pero los dos coincidimos en que si a ninguno nos llamó la atención, es que no. Que ni sudaba ni temblaba. Empieza a intrigarte esta chica, ¿eh, Hans? Gracias. Puede retirarse. Egger. Entiendo. Gracias. Bueno, pues ya tenemos la conexión. El hijo de puta trabajaba para una empresa de servicios que se encarga de la limpieza en la Universidad de Aalborg, donde Camille estudia bioquímica. Simon Poulsen tiene una denuncia por malos tratos en Vibor, donde vivía antes de trasladarse aquí. Aquello se resolvió con una orden de alejamiento. Parece que todo empieza a encajar. ¿Habéis hecho el reportaje completo? Sabes perfectamente que sí. ¿Puedo ver las fotos? Las de ella. Las de ella. Susan le hace una seña a Thomas. Este acude sin demasiada prisa. Cuando Hans Egert termina de ver las fotos, emite un chasquido con la lengua. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo raro? No sé. Depende de lo que me cuente Camille. ¿Qué tal si me la presentas? Salen al exterior y se dirigen hacia la ambulancia averiada. Por cierto, ya que estamos, yo iría a ver cómo va esa avería. Un segundo, Susan. Hans se acerca al conductor. ¿Qué le pasa? Diría que es la batería, pero de motores sé lo mismo que de primeros auxilios. Yo solo conduzco. Ahora mismo iba a dar parte para que envíen otra. No, espera que yo te lo diga. Pero... Serán solo unos minutos. Por cierto, ¿cómo está ella? No sé, yo solo... Sí, tú solo conduces. Susan toca la puerta trasera con los nudillos. Y cuando el enfermero la abre... El policía entiende la observación pendiente de clarificar. Camille es grande. Muy grande. Enorme. Madre mía. A su lado, Susan no parece un miembro de su misma especie. Su compañera es como Mercurio gravitando nimio junto al Sol. Hola, Camille. ¿Cómo te encuentras? Tiene los ojos diminutos y la mirada huidiza, como amedrentada por la amenaza que supone la cercanía de esos carrillos tan voluptuosos. Y se aferra a su bolso, como contaba Adonis. Como un escudo. Mejor, supongo. Quiero irme a casa. Lo sé, cariño. Sentimos todo lo que has tenido que vivir, pero es muy importante que ahora contestes algunas preguntas que quiere hacerte el inspector. Pero, ¿podría pasarme algo? Todo sucedió muy rápido y yo solo me defendí como pude. No tienes de qué preocuparte, Camille. Solo te pido que hagas el esfuerzo de recordar los detalles. Los detalles son lo importante. El rostro de Morgan Freeman interpretando al detective Somerset en Seven aparece en la mente de Camille. ¿Y tiene que ser ahora? Gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Puedes llamarme Hans. Puedes irte, Susan. ¿Te importa que me siente aquí enfrente? Empieza por donde estimes oportuno. Camille desvía la mirada hacia el techo e inspira profundamente. Aprieta con fuerza los párpados y hace una regresión hasta el instante en el que, horas atrás, llegaba a la fiesta junto a dos compañeras, rompiendo con su espartana rutina de fin de semana. Una pizza, una buena peli y enseguida a la cama para poder madrugar el sábado e ir al grupo de teatro, su vía de escape preferida. Eso cuando no estudiaba. Hacía tiempo que se había jurado a sí misma terminar bioquímica en 5 años. Mientras, Hans Egert saca su libreta y se acomoda como puede dentro de la ambulancia. No va a tomar notas. Para eso, tiene trabajando a la grabadora del móvil desde que entró. Empieza el baile. Vamos allá. ¿La música no está muy alta? Es música electrónica, tiene que estar a ese volumen, tonta. ¿Y ella es? Ann Gretten, una de mis compañeras de piso. Ella y Line son compañeras mías del equipo de balonmano de la universidad. ¡Es lo más! Voy a por algo de beber. Yo coca o agua. A ver, Camille, tía, ya sabemos lo tuyo con el alcohol, pero es una noche especial. Venga, no seas coñazo, que un par de cervezas no le sientan mal a nadie. Fueron un par, sí, pero de litros. Y en breve sus compañeras no podían ni sentarse, ni bien ni mal.
En el equipo, Camille ocupaba la portería, literalmente. Sus rivales la conocían como el Eclipse. Además del poco espacio que dejaba para que la pelota sobrepasara su generoso volumen, era tremendamente ágil, rápida de reflejos y muy elástica, por lo que era uno de los pilares, nunca mejor dicho, sobre los que se sustentaba la gran temporada que estaban cuajando. Sí, pero dos tías así no aguantan mucho rato a una mojigata que no bebe. Las perdí, sí, pero no me sentí mal. Notaba una especie de energía. Ni siquiera me molestaba el volumen de la música. En realidad parecía sencilla de bailar. Solo había que inclinar la cabeza y mover el cuerpo como una marioneta manejada por un epiléptico. Cuando me cansé de observar la sincronización de los títeres de la pista de baile, salí a respirar un poco de aire. Fuera había casi tantas personas como dentro y casi todas estaban fumando. ¿Qué fumaban? Pues olía a marihuana y a hachís. Bueno, yo en realidad no sé distinguirlos. Ni siquiera había fumado. No importa, Camille. ¿Qué pasó entonces? Pues que le di. No era ni guapo ni feo, pero era atractivo. Muy atractivo, a juzgar por lo roja que se ha puesto. La química y el azar quisieron que por una décima de segundo sus miradas se cruzaran. El enorme corazón de Camille empezó a bombear a un ritmo inusitado cuando vio que él se acercaba. ¿Quieres? Tenía una sonrisa blanca y brillante. A mí, sabe, no se me suelen dirigir los chicos, así que... No fumo, pero te lo agradezco. Camille, ¿verdad? Un segundo. ¿Te conocía? Sí, por el equipo de balonmano. Soy, digamos, bastante popular, por eso. Entiendo. ¿Lo habías visto antes? Nunca, me acordaría. ¿Por qué? Me recordaba a James Dean en Rebelde sin causa. Continúa, por favor. Lo estás haciendo muy bien. Yo soy Simon. Encantada. Te conozco de la uni. Sé que eres la estrella del equipo de balonmano, pero nunca te había visto por aquí. Yo suelo venir casi todos los viernes. Entre semana trabajo de noche y eso limita mucho mis relaciones sociales. Aquí es fácil conocer a gente. Todavía es un poco pronto, pero sobre la una esto se pone a tope. ¿Tú también has venido sola? No, estoy con dos amigas, pero hace un buen rato que no las veo. Bueno, pues entonces somos dos almas solitarias y un buen canuto. Gracias, pero creo que he bebido demasiada cerveza. Tienes que probar esta hierba. Me la traen directamente de Ámsterdam. Magia pura. Bueno, voy a probarlo. Sonrisa dentífrica y tipo malote. Ninguna chica de la edad de Camille se resiste a eso. Perdón. Tranquila, nos pasa a todos la primera vez. Joder, esta mierda de música me está machacando los tímpanos. ¿Te apetece que pillemos un par de birras y nos demos una vuelta? Y nos fuimos. Fui una estúpida. Tenía que haberme dado cuenta. ¿Cómo iba a querer algo conmigo? Un tío que podía elegir a cualquiera de esas chicas estupendas y se fijaba en mí. ¡Qué idiota! ¿Cómo iba a querer hacérselo con el adefesio? ¿El adefesio? Así me llamaban en la universidad. El adefesio. Camille, escúchame con atención. Ese tío era un depredador y tú su pieza. Los psicópatas actúan así. Son encantadores de serpientes, lobos con piel de cordero. ¿Puedes seguir? Sí. Compré solo una cerveza. Yo ya no podía con más. ¿Pagaste tú? Sí, él estaba fumando. Claro. Desvía la mirada hacia su derecha. Está recurriendo a la memoria, no a la parte creativa. Será pringada, pero no miente. Cuando regresaba, pensé que seguramente se habría marchado o que estaría hablando con otra. Pero no, allí estaba, esperándome, liándose otro porro. Hablamos de chorradas durante un buen rato hasta que... Bueno... Hasta que la conversación se fue calentando. ¿Te puedo preguntar por qué trabajas en horario nocturno? Por el dinero, básicamente. Aunque tengo que reconocer que prefiero hacer mi trabajo a mi bola. Odio que la gente me moleste. Te juro que a veces mataría a esos niñitos de papá, a los que les importa una mierda mear fuera de la taza. Porque saben que al día siguiente se lo van a encontrar limpito. Tan difícil es tirar de la puta cadena, zurdos de mierda. ¿Ves? Necesito esto para relajarme. ¿Sabes qué? Hacía tiempo que no me encontraba tan guay con una chica. Normalmente están tan colocadas que, en fin, de usar y tirar. ¿Y qué tiene eso de malo? Quiero decir que a veces no viene mal un encuentro sexual solo por placer. ¿Eso es un mensaje subliminal, Camille? Ella le sostuvo la mirada unos instantes antes de hacer un recorrido descendente hasta su bragueta. ¿Eso es lo que quieres? Camille supo que al final de la interrogación terminaba un papel
y empezaba otro. Bueno, las gigantes modositas también tienen derecho a divertirse. Siendo muy valiente, Camille. No tienes de qué avergonzarte. Omite los detalles amorosos si te sientes más cómoda. Entonces, te llevó a la cabaña, ¿verdad? Sí. No me lo dijo, pero estoy segura de que ya había estado allí más veces porque conocía el camino de memoria. Él hablaba todo el rato, pero yo estaba muy nerviosa y... Perdone, necesito un poco de agua. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Camille apoya la botella sobre su grueso labio inferior y vuelve a desviar la mirada hacia la derecha y ligeramente hacia arriba. ¿Te pasa algo? ¿Sabes qué te digo? Que quiero que me lo hagas como nunca se lo has hecho a ninguna de esas esqueléticas con cuerpo de modelo, sin tetas ni curvas. ¿Has visto alguna vez unas tetas como estas en tus manos? Joder, tía, no esperaba esa salida. Lo siento, pero ya me he cansado de ir de niña buena. No te preocupes, te vas a divertir, te lo prometo. Conozco un sitio cerca, es una cabaña abandonada. Andando. Durante el trayecto, Camille no se cansó de exprimir su imaginación tirando de archivo pornográfico. Cuando llegaron a la cabaña, Simon cargó con el hombro para que la puerta de madera cediera. Así quiero que me trates a mí, con brusquedad. Tenía que haberle parado los pies cuando vi la violencia con la que abrió la puerta de la cabaña, pero no me atreví. Oh, no quise. No lo sé. Por una parte me parecía increíble que un chico quisiera tener sexo conmigo, pero en ese momento empecé a escuchar una voz en mi interior que me decía: cuidado, Camille, aquí pasa algo raro. Desde luego, es la víctima perfecta, ¿eh? En esos momentos es muy difícil prestar oídos a la prudencia, Camille. Nada más entrar empezó a soltar, bueno, ya sabe, groserías, diciendo todas las cosas que quería hacerme. En fin, preferiría no tenerlas que reproducir. Omite esa parte si lo prefieres. ¿Te gusta así? Camille, estoy tan frenético que me empiezo a notar, no sé, como mareado. Creo que he fumado mucho. No tenemos prisa, guapo. Y con este frío, no creo que nadie venga a molestarnos. No, además es muy pronto todavía. Dame más cerveza, a ver si se me pasa el pedo de marihuana. Toma, termínatela. Voy a poner un poco de luz. Quiero ver eso que tienes ahí guardado para mí. Camille abrió su bolso y extrajo una linterna. ¿Una linterna allí? ¿Dices que la linterna estaba allí? Qué extraño. ¿Extraño? ¿Por qué? Pues porque, por lo que cuentas, Camille, esta cabaña parece un lugar acondicionado para encuentros amorosos fugaces, y eso atraería a las parejas como la miel a las moscas. Pero no se lo digas, Hans, ya está suficientemente nerviosa. Continúa, por favor. Yo creo que estaba muy pasado de vueltas y no pensaba con claridad. Lo mismo había tomado otras drogas porque estaba... ¡Uf! Creo que ahí es cuando me empecé a asustar de verdad. ¿Qué más juguetes guardas dentro de ese maletón que llevas por bolso? Es mejor que no lo sepas. Todavía. ¿Dónde quieres que coloque la linterna? Donde quieras. Camille no se apresura. Necesita algo más de tiempo para que el ácido gamma hidroxibutírico que le ha puesto en la cerveza cumpla con su cometido. Aquí es perfecto. Lo ha preparado ella misma en el laboratorio de la universidad. No sé qué me pasa. Infinitamente más eficaz que el Rohypnol o el clonazepam, es indetectable, a no ser que se empeñen en encontrar restos en el hígado con un estudio específico de toxicidad, lo cual no sucederá. Necesito sentarme. No miras a fallar ahora, ¿no? Ni de coña. Solo necesito unos instantes. Tampoco me importa que te muevas mucho. Yo puedo hacerlo todo. Eso es. Tú sigue diciéndome esas cosas. Con los anteriores había tardado entre 10 y 15 minutos en tenerlos a su merced tras afectar al sistema nervioso central como anestésico y depresor. Las primeras náuseas son la señal a la que debe esperar. ¿Quieres que te...? ¡Marta! ¡Creo que voy a potar!
No te preocupes, querido. Es el proceso normal. Las cosas van como tienen que ir. ¿Qué quieres decir? No te acuerdas de mí, ¿verdad? No entiendo. Ay, Simon. Bueno, te lo recordaré. Fue hace 2 años, más o menos. Yo me había quedado en la biblioteca hasta última hora preparando un examen de genética molecular. Es la asignatura más complicada de segundo y no podía fallar. Cuando me marchaba, me di cuenta de que tenía una urgencia y necesitaba ir al baño. Entré sin mirar, no me percaté de que el suelo estaba mojado y al salir, allí estabas tú, fregón en mano, indignada. ¿Qué es esto? ¿No intentaste salir de la cabaña en ningún momento? No, claro que no. Estaba aterrada, paralizada. No podía pensar con claridad. Solo miraba el cuchillo que acababa de sacar del interior de la cazadora. Solo preguntaba, tranquila. ¿Con qué mano agarraba el cuchillo? Con la derecha. Coincide. ¿Con qué? Con las heridas producidas a las otras víctimas del charcutero. Pero, ¿eso se puede saber? Se puede saber casi todo. Pero tú por eso no te preocupes. ¿Qué te dijo cuando sacó el cuchillo? Eso lo tengo grabado en mi memoria. ¡No podías aguantarte, maldito Adefesio! Adefesio, me llamaste Adefesio, ¿recuerdas? Mira que estoy acostumbrada a que me insulten, pero jamás me sentí tan dolida como en ese momento. Justo en ese momento pasaron 2 chicas por allí que fueron las encargadas de relatar los hechos al día siguiente. Me marché a casa llorando y no pude pegar ojo en toda la noche. Ese ha sido el único examen que he suspendido en toda la carrera, pero fue mucho peor lo que tuve que tragar después. El examen lo aprobé en septiembre, pero todavía hoy me siguen llamando Adefesio a mis espaldas. ¡Adefesio! Simon trata de levantarse del suelo, pero las piernas no atienden a sus órdenes. Los brazos tampoco. No te canses intentándolo, no vas a poder moverte. Y además, no me interrumpas ahora o tendré que cerrarte la boca. El caso es que no podía evitar que me siguieran llamando eso, pero sí podía hacer algo para convivir con ello. Castigar al malnacido que tuvo la feliz ocurrencia. Así que me puse a trabajar en ello, que para eso tengo un cociente intelectual superior a la media. El objetivo era hacerte el máximo daño, por lo que mi primera opción fue la de torturarte físicamente antes de matarte con mis propias manos. Pero casi inmediatamente me percaté de algo que me puso muy triste. Solo podía matarte una vez y no era suficiente. Así que me puse a darle al tarro hasta que di con la solución. ¿Adivinas? ¿Utilizó ese término? ¿Destripar? Te voy a destripar como la cerda que eres. Eso fue exactamente lo que me dijo. Pero que se iba a tomar su tiempo y que iba a disfrutar conmigo y que ser tan gorda era lo que le había hecho decidirse por mí. Vaya hijo de puta. Si no estuviera ya muerto, lo mataría yo mismo a patadas. Perdona un segundo, Camille. Hans, acabamos de saber que otra de las víctimas le había alquilado una casa a Simon Paulsen. Gracias, Susan. ¿Puedo seguir? Quiero terminar cuanto antes. Por supuesto, te escucho. Camille aprieta el bolso contra su pecho. Es que no lo suelta ni a tiros. Es curioso cómo funciona el instinto de protección. Empezó a relatarme lo que tenía pensado hacerme con el cuchillo. Exacto. La solución era matarte después de muerto, descuartizando eternamente tu recuerdo. Así que me puse manos a la obra y devoré todo lo que encontré sobre psicopatía, pelis de asesinos en serie y demás basura que hay por ahí en internet. También leí mucho sobre criminología, para saber qué es lo que debía evitar para reducir riesgos. Ya solo me restaba crear un personaje e interpretarlo. ¿Sabes que mi mayor afición es el teatro? Me encanta lo del charcutero de Albor. ¿A ti no? Pues acostúmbrate, Simon, porque a partir de esta noche todo el mundo te conocerá así. A tus padres les va a encantar. Tu trabajo nocturno lo puso todo muy fácil. Solo te controlan cuando entras y cuando sales, pero nunca lo que haces durante. La policía enseguida entenderá que al charcutero le resultaba muy sencillo escaparse por una de las ventanas del piso de abajo sin ser visto y volver 2 horas más tarde habiéndose cargado a alguien. Ese curro que tanto odias te proporciona la coartada perfecta, pillín. Y en cuanto a las víctimas, no tardarán en encontrar vínculos entre ellas y tú. La primera, una vecina tuya de Claro. Muy lógico, ya lo dice Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Codiciamos lo que vemos cada día. Y tú la veías pasar por delante de tu casa todos los días, ¿verdad? Algo codiciarías.
Además, les ahorraba el sufrimiento. Y honestamente, no creo que les importara mucho que utilizara sus intestinos para darle un poco de color al asunto, tipo el coleccionista de huesos. El segundo fue el tipo ese que te vendió esa mierda de moto con la que te crees James Dean en Rebelde sin causa. ¿Recuerdas? Luego le tocó a la vieja que te alquiló la casa en la que viviste unos meses hasta que te largó. Siempre me he preguntado por qué te echó. Supongo que me quedaré con la duda. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo vamos. Camille se aproxima a Simon y le agarra la mano izquierda. Como esperaba, Simon no presenta oposición alguna. Ok, bueno, ahora a ver. Cierra la mano así. Me agarras del pelo y tiras para arrancarme unos cuantos pelos. Los arañazos son indispensables. Primero tú a mí y luego yo a ti. Reciprocidad. Así, perfecto. Le entereza la cabeza y se incorpora de nuevo. La cuarta víctima, que no la última, fue una antigua compañera tuya de la empresa. No hace falta que te diga que para la poli conectar las muertes sin tener un sospechoso resultaba poco menos que imposible. Pero ahora verás qué rápido lo consiguen. Vas a salir en todos los telediarios. ¿No estás nervioso? Aguanta un poco, Simon, que ya estamos terminando. Esta tarde, por primera vez en mucho tiempo, estaba nerviosa. Hoy no podía fallar. Es como si me jugara toda la carrera en un único examen. ¿Puedes entender el nivel de estrés al que estaba sometida? No creo. El caso es que uno de los días que te seguí, viniste aquí y pescaste una pelirroja con cara de yonki. ¿Te acuerdas de esa? El pecho de Simon se hincha y deshincha como un globo de feria. ¡Claro que sí! Te la llevaste a la cabaña y entonces decidí que sería aquí. Hasta que no te encontré, te juro que creí que me iba a estallar el corazón. Di esquinazo a esas dos pedorras en cuanto pude. Supongo que todavía ni se habrán percatado de mi ausencia. Bah, ¿qué más da? A partir de mañana mi índice de popularidad va a subir como la espuma. Camille hace una parada brusca en su exposición. Pero claro, qué tonta soy. Si eso no te lo había dicho. Es parte del plan. ¿Cuántos medios de comunicación crees que estarán interesados en entrevistar a la chica que se enfrentó con el charcutero y que además lo mató? ¿Heroína nacional? Al margen de la pasta que me voy a meter en el bolsillo, claro. Tengo pensado hacerme una reducción de estómago como punto de partida y luego las operaciones de estética que sean necesarias para convertirme en un pedazo de tía. En unos meses, adiós a la defesión. Bueno, no hace falta que te pongas a llorar ahora, hombretón. Venga, machote, que no queda nada. A ver si esto te ayuda. No, por favor. Sí, tranquilo, que ya vamos. No he podido limpiar el cuchillo. Espero que sepas perdonarme. Pero la poli tiene que encontrar restos de sangre de tus otras víctimas. Ya sabes, por no dejar cabos sueltos. Ahora llega la parte que menos gracia me hace, pero el plan es el plan. Tú eres diestro, ¿no? Agárralo, que tus huellas tienen que quedar bien impresas. Por favor, haré lo que quiera. Eso es, así, por toda la empuñadura. Muy bien. Vamos a ver, no la caguemos ahora. ¿Qué decía el detective Somerset en Seven? Necesitamos suprimir nuestra emoción. Concentrémonos en los detalles. Detalles, detalles, detalles. Si tratas de clavármelo en el corazón como al resto de tus víctimas y yo trato de defenderme, el corte sería más o menos así, ¿no? ¡No! ¡Nada de más o menos, Camille! ¡Detalles! Tiene que ser exacto. Detalles, detalles. Vamos, Camille, tú puedes. ¡Perfecto! ¿Ves cómo no es para tanto? Sí, casi ni duele. Otro más. Y un tercero. Joder, joder, joder. Venga, Camille, que ya solo queda la punza de la barriga y esa ya es para mí. A ver. Se separa el jersey y la camiseta del cuerpo y los atraviesa fácilmente con la punta del cuchillo. Luego marca en su propio cuerpo dónde corresponde autolesionarse y se sujeta la ropa ayudándose de la barbilla. Dibuja la trazada en el aire varias veces mientras controla la respiración. Venga, Camille, un par de centímetros bastarán. Uno, dos... No llega el tres.
¿Puedes levantarte e imitar el gesto? ¿Cómo dice? Es importante, Camille. Necesito saber cómo te atacó y cómo te defendiste para conocer el patrón y compararlo con el de las otras víctimas. ¿Puedes dejar el bolso ahí? Pues... no sé. Hacía... más o menos así. Estocadas frontales. Quería alcanzarme en el corazón, pero yo me movía más rápido que él y con los brazos trataba de pararlo. Recuerdo que en algún momento logró agarrarme del pelo, pero yo tiré para atrás y me zafé. No me di cuenta de que me había herido hasta que terminó todo. Pero uno sí te alcanzó, ¿no es así? Sí, pero por lo que me han dicho solo entró un par de centímetros. Por suerte. ¿Me puedo sentar? Sí. Muchas gracias, Camille. Está siendo de mucha utilidad. ¿El bolso? Por cierto, ¿qué hiciste con el bolso? ¿Lo llevabas encima cuando te atacó? Pues... ¿Está dudando? No, encima no lo llevaba. En algún momento debí de dejarlo en el suelo. Sí, eso. En cuanto llegamos, él me dijo que me pusiera cómoda y lo dejé en el suelo. Lógico. ¿En qué parte? Al lado de la puerta. Vale, ya estamos terminando. Pasa directamente al final. Me cuesta mucho recordar eso. Está bien, hagamos algo. Yo voy a salir a preguntar qué pasa con tu ambulancia y tú, mientras, te relajas un poco. Ya casi hemos terminado. Gracias, me vendría bien un descanso. Y a mí el cigarrito que me voy a fumar. Bueno, Camille, entramos en la recta final. Ya he gestionado otra ambulancia. En media hora estás en el hospital. Un reconocimiento rápido y a casa. ¿Preparada para contarme? Creo que sí. El hecho es que, sin darme cuenta, me fui arrinconando contra la pared mientras trataba de clavarme el maldito cuchillo en el pecho. Desesperada me abalancé contra él y logré agarrarlo con ambas manos de la muñeca derecha. Forcejeamos y conseguí ponerle contra la pared. Creo que se golpeó la cabeza, pero no estoy segura. Pero en ese momento él quiso soltarse, tirando con rabia hacia arriba y entonces... Suficiente, ya está. No veía nada. La sangre me salpicó en los ojos y no conseguía ver nada. Camille, tranquilízate, ya. Quiero irme a casa. Ahora mismo. Solo una pregunta más es importante. ¿En algún momento llegaste a tener contacto con el mango del cuchillo? ¿Eh? ¿Otra pausa? No. ¿Otra duda? Nunca lo solté de la muñeca. ¿Estás completamente segura? Completamente. ¿Por qué? Bueno, los asesinos también tienen madres. Y estas contratan abogados defensores a los que les encantan este tipo de casos porque les dan notoriedad, ¿comprendes? Son alimañas. Yo les conozco bien y pueden tratar de pedir homicidio involuntario solo por el placer de alargar el juicio. Por eso es muy importante, y con esto te estoy haciendo un gran favor, que nunca tuvieras tú el control del cuchillo. Te lo vuelvo a preguntar. ¿En algún momento tomaste contacto con el mango del cuchillo? No, en ningún momento. Por lo tanto, los técnicos de la científica no van a encontrar ninguna huella tuya. ¿Es así? Ninguna. ¿Segura? Completamente. Desde luego, su mirada no miente. Perfecto. ¿Ya hemos terminado? Sí, siento haberte presionado, pero era muy importante que me contaras todo. Gracias, de verdad. Vamos ahora a esperar a la ambulancia, ¿te parece? Déjame que te ayude a bajar. Permíteme tu bolso. No, no hace falta, de verdad. De verdad que sí, Camille. No me obligues a arrebatártelo por la fuerza, por favor. Esta expresión es nueva. Tiene miedo. Gracias. Estos dos agentes te van a llevar a comisaría. Yo tardaré en ir algunos minutos. Aprovecha para pensar muy bien lo que quieres contarme esta vez. No alarguemos el asunto más de lo necesario, ¿de acuerdo? Pero... ¡Camina! ¡Menuda hija de puta! Ya te digo. Espero que no te hayas equivocado. Toma, sujeta el maletón este con asas. Necesito fumarme un cigarro. ¿Me ves cara de preocupado? Yo lo estaría si piensas plantarte ante el fiscal Markussen con la teoría del cuchillo. Susan, lo de la trayectoria del cuchillo solo explica que Simon no tuvo el control del arma cuando se lo clavó. Por eso he salido de la ambulancia, para cerciorarme con un experto. Tú has escuchado a Thomas, ¿no? Si hubiera sido accidental, como asegura ella que fue,
La hoja habría terminado dentro de la boca por el ángulo de entrada al doblar el codo. Y un tercero. Joder, joder, joder. Y luego está la mancha de orina. El desgraciado no se meó en el momento en que lo apuñaló. Pero no me fastidies. Te has meado encima. ¿Quién te ha dado permiso para mearte encima, maldito estúpido? ¡Joder, qué asco! Bueno, no importa, no importa. Se lo hizo encima cuando entendió que iba a morir. Y eso ocurrió antes, donde está la mancha, a 3 metros de la pared. Se meó de miedo, Susan. Más te vale que encontremos restos de ácido gamma-hidroxibotírico en su hígado, como en las otras víctimas del charcutero. Pero eso hasta dentro de 72 horas no lo vas a saber. No dispones de tanto tiempo. Lo sé. Camille es una gran intérprete. Lo tenía todo muy ensayado, muy planificado. Al principio casi la creí y todo, pero el lenguaje corporal nunca engaña. Venga, Hans. Sí, ella desviaba continuamente la mirada a la derecha y hacia arriba. Ligeramente hacia arriba. Lo cual indica que estaba recurriendo a la memoria, no a la parte creativa que usamos cuando mentimos. O más bien cuando improvisamos una mentira. Si uno se inventa una historia que no es cierta, pero no improvisa, recurre a la memoria a largo plazo. Y entonces los ojos se mueven ligeramente hacia arriba. ¿Sabes lo que le importa a Marcusen tu lenguaje corporal, no? Marcusen ni siquiera comprendería lo que acabo de decir. Por eso es el fiscal jefe de Albor y no el inspector jefe de homicidios de Albor. De todos modos, lo que me sorprende, si me permites que te lo diga, es que no te llamará la atención que no tenga las manos ensangrentadas. Bueno, ya está. Venga, concéntrate para hacer la llamada. ¡Policía! ¡Policía, por favor, vengan! Según Ricitos de Oro y Pelo Plata, llegaron en 3 minutos. Y ni sudaba ni temblaba. Reacciones naturales del organismo ante una situación traumática que no se pueden fingir. Además, por aquí no hay nada con lo que limpiarse. Es imposible que seccionando la yugular no se pringara las manos. Como certifican las manchas de sangre en los puños del jersey, donde los guantes que llevaba puestos no llegaron. Los guantes. Venga, Hans, por favor. ¿Cómo puedes saber que llevaba guantes? Porque ya me lo ha dicho. ¿Te lo ha dicho? Sí, con la mirada. La mirada, Susan. Venga ya. Cuando le he preguntado si estaba segura de que ella no tuvo en ningún instante el control del arma, me ha mirado fijamente y me ha contestado de forma categórica que no. Insistí 3 veces y en todas ellas no ha recurrido a su memoria para revivir la escena, cosa que sería lo normal, porque durante el forcejeo bien pudo tocar o rozar el mango del cuchillo. Pero ella estaba segura de que no íbamos a encontrar huella alguna, porque tenía unos guantes puestos. Muy bien, te compro la teoría, pero ya puedes encontrar tú los putos guantes, porque te aseguro que en la cabaña no están. No, allí no están. Camille cometió el error de hacer la llamada a emergencia sin haberse deshecho de ellos. ¡Joder! Pensando en que tendría tiempo. Pero las cosas no siempre salen como a uno le gustaría. Nuestra pareja de superagentes llegó enseguida y le jodieron el invento. No puede ser. ¿Pero cómo podéis llegar tan pronto? ¿Entonces? Entonces, los guantes los tienes tú, Susan. El bolso, Susan. Por eso no se separaba del bolso, la cabrona. Lenguaje corporal y vista. Porque el tirador de la cremallera está cubierto de sangre, como comprobarás. Ella debía saberlo, y por eso trataba de que no lo viéramos. Camille aprieta el bolso contra su pecho. Conseguí que se separara de él cuando le hice dejarlo en el suelo para escenificar la cosa. ¿Puedes levantarte e imitar el gesto? Puedes dejar el bolso ahí. Entonces lo vi sin que ella se percatara. Cuando le pregunté, ella me contestó que lo dejó en el suelo al entrar al lado de la puerta, muy lejos del rango de alcance de las salpicaduras de sangre. Eso prueba que sí se manchó las manos y me hizo pensar que las prisas le hicieron meter dentro los guantes. Lo único que podía hacer fue lo que hizo, regresar y tirar los guantes dentro del bolso. Inmediatamente después, vuelve al exterior, esta vez sí, metida de nuevo en su papel y con el bolso aferrado a su pecho. ¡Joder! Ya ves, Susan. ¿Me acompañas a tomar algo de camino a la comisaría? Pues no me vendrá mal un poco de cafeína. La noche se presume larga. Muy larga y muy pesada. Y no hablas precisamente del café, ¿verdad, Hans? Adefesio,
Un relato original de César Pérez Gellida para Negra y Criminal. Adaptación de Mona León Siminiani. Marisol Naranjo como Camille. Jos Gómez como narrador. José Ángel Fuentes como Hans Egger. Lorena Verdún como Susan. Mario Arenas como Simon. Y Carlos Tolmo como Nielsen. Y las voces de Clara Siminiani, Fermín Agustí y Juan Aranaz. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro, Mona León Siminiani. Producción, Fermín Agustí. Dirección, Mona León Siminiani.